Y vía telefónica ya tenemos a José Antonio Ramírez Hernández, quien es el coordinador estatal de Protección Civil allá de Tlaxcala, para que platiquemos más acerca de este tema, cuál fue el saldo. Muy buenos días, coordinador, ¿cómo está? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, aquí ya todo tu auditorio, a tus órdenes, como siempre. Muy amable y siempre es bienvenido aquí a Noti 13 de la mañana. ¿Cuál fue el saldo de estos festejos patrios en Tlaxcala? Afortunadamente, con la coordinación que tenemos con los municipios y por instrucciones del señor gobernador, estuvimos trabajando arduamente en los operativos. Hubo temas de pirotecnia en algunas ciudades del estado. Te puedo poner, por ejemplo, en el cual fueron alrededor de 900 bombas, que son crisantemos, en diferentes puntos, tres puntos diferentes en la capital, todo dando un seguimiento y acompañamiento por PC municipal y PC del estado, así como personal de seguridad, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Policía Municipal de Tlaxcala. En otros municipios hubo también ese tipo de quemas, porque pues no podemos hacer nada presencial. Esto desde tu casa, estando tranquilamente con la familia, pudieron verlo desde tres puntos diferentes en el estado. Se anunció por ahí en una población que iba a haber grito de independencia. Estaban en las redes sociales invitando a la gente a participar. Muy a tiempo logramos detectar esa parte. Se habló con el presidente municipal y efectivamente él no estaba organizando nada. Fue un tema por ahí que es como una broma de muy mal gusto, en el cual pues afortunadamente ya dio la cara el presidente municipal. No hubo nada. Todos los eventos se realizaron a puertas cerradas en los 60 municipios. Te puedo compartir que tenemos saldo blanco en Tlaxcala de la festividad del día 15. Y vamos a continuar ahorita con los operativos. El día de ayer se cerró el primer cuadro de la ciudad para evitar aglomeraciones y de esa manera pues evitar cualquier tipo de contagio. Estuvo lloviendo parte de la tarde y noche. Eso ayudó mucho para que la gente se quedara en casa. Además de estas revisiones en el Zócalo, en el resto de los municipios, ¿algún otro incidente que se haya dado a lo largo de la noche? Sabemos de un incidente vial en Tepetatitlán. Ah, ok. Ese accidente fue desgraciadamente alcohol, combinación, lluvia, noche y todo. Digo, afortunadamente pues, hubo víctimas. Lesionados, pero nada que lamentar. Digo, el operativo continuó, fue un operativo muy arduo desde la tarde. Tuvimos fútbol en Tlaxcala y fue a puerta cerrada. La gente entendió el mensaje que todos los eventos van a seguir ahorita a puerta cerrada. Podemos compartirte que se ha dado una buena difusión por parte de prensa del gobierno y sumándose la prensa tanto escrita como de los medios en las redes sociales. Incluso ustedes que nos apoyan demasiado también aquí junto con Tlaxcala, en nuestro auditorio, muchos de nosotros lo seguimos. Entonces, eso nos ha ayudado mucho para que esa difusión con la gente se ha sumado y pues, Tlaxcala estamos ya en semáforo color amarillo. Dentro de los portales, ¿cómo fue el movimiento? Sabemos que también estuvo controlado el acceso para los restaurantes. ¿Ahí qué nos podría comentar? Sí, nosotros cubrimos un operativo con la CUEPRIS, nosotros, PESO municipales, lo más importante fue Apizaco y Tlaxcala, en el cual estuvimos haciendo rondines durante la noche, con un aforo controlado, y en el cual se determinó un horario para el cierre de los mismos, para evitar venta de alcohol únicamente, fue bebidas con alimento. Y afortunadamente pues, tenemos un saldo blanco, se cerraron a tiempo todos los negocios, no se dejaron abrir ninguno de estos antros que le llaman ahora los jóvenes, únicamente eran restaurantes, bares, bebidas y alimentos. En ese sentido, ¿hubo alguno que rebasó los aforos permitidos o todos se mantuvieron conforme a los decretos? No, como hubo operativos anteriores al fin de semana, el fin de semana pasado, en el cual hubo cierre de algunos centros nocturnos o bares, restaurantes, bares, por exceder el aforo. Entonces yo creo que ya había una señal en la cual el gobierno iba a estar muy pendiente para que no se excedieran ese tipo de aforos en los lugares establecidos, en restaurantes. Y afortunadamente, pues con la ayuda de la gente,
la ayuda de algunos locatarios y propietarios. Entonces, digamos, si podemos compartirte que no hubo necesidad de cruzar ninguno. En algunos se hicieron las recomendaciones correspondientes, digo, no todo era un tema por parte de la gente. Todos querían asistir a muchos lugares para festejar, pero digo, la gente se sumó, la buena difusión y pues las ganas de que todos colaboramos en el tema, pues podemos compartirte que tiene un saldo bueno en Tlaxcala. Para este miércoles 16 de septiembre, ¿qué actividades se tienen contempladas y continuarán estos operativos de vigilancia? ¿Cuál sería el exhorto? Tenemos algunas fallas. A ver, ¿ahí nos escucha? ¿Ahí me escucha? Ahí, listo, sí, listo, listo. Sí. Ah, ok. Nosotros vamos a... Se está cortando un poco otra vez la llamada, a ver, restablezcámosla. ¿Ahí nos escucha? Ahí me escucha, sí. Ahí, ahí, perfecto. El único evento que tenemos hoy en Tlaxcala es un evento de un festival taurino, así como usted. Seguimos teniendo algunas dificultades, coordinador. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un último mensaje, a ver si logramos entablar la comunicación. Quedan en casa y pues vamos a estar. Claro que sí. Muchas gracias. Muy amable. Saludos.